Hola a todos. Yo soy Babax. Yo soy Deriak. Yo soy Jacón. Y yo soy Rakaralo. Este es un episodio especial del show de Babax. Ya que nuestro buzón de preguntas está llenos, hemos decidido responder todas las preguntas pendientes hoy en el Pregunta Palooza del show de Babax. Bien. Ya no los haremos esperar más. Comienza Jacón. Gracias, Babax. Pregunta número 1. Claro que nos amábamos e incluso tuvimos una relación muy sólida. Por lo menos, la tuvimos hasta que yo metí la pata. Buen día. Hola. La semana pasada, parece que nos encontraron en una situación comprometedora. Teniendo sexo perverso. Y sabemos que las cámaras estaban encendidas, por lo tanto... Quisiéramos aprovechar la oportunidad para disculparnos, porque no es algo que la gente creyente debería ver. Debería ser entre yo y... Y yo, que realmente sentimos mucho eso. Así es, ahí lo tienen. Lo siento tanto. Y también nos gustaría tomarnos un momento para decirles que pueden comprar el video en esta dirección, si les gustó. Ya saben que a mí sí. Guarda eso. Pero debemos... Guárdalo. De acuerdo. Idiota. $19.95, mientras duren. Ya basta. Siguiente pregunta, Zakon. Muy bien. Pregunta número 2. Me va muy bien como padre. Aunque a veces he tenido que aplicar un poco de disciplina a mi hijo. I want some ice cream. No, you finish your food. You get back here right now, mister. Don't you... Get down from that chair or you're in big trouble. You put that ice cream back right now. I mean it. I am not kidding around. I am not gonna say it again. If you put that ice cream in your mouth, you're gonna be in big trouble, young man. I hate you! I hate you! I want my mommy! Well, I'm the best you've got! En cuanto a cómo lo tuvimos. No tengo ni la más puta idea. Gracias por eso. Pregunta número 3. Responderé eso ahora mismo. Para más información, visita este enlace. Es hora de la pregunta número 4. ¿Estás bien? Lo siento, no puedo responder eso. Pasemos a la pregunta 5.
Pregunta número 6. Me habría gustado ser una oca. Pregunta número 7. En realidad no. Nunca hemos sentido miedo de algo así. Bueno, así termina este episodio especial. Recuerden en enviar más preguntas para el show o Zakon se quedará sin empleo. Hasta el próximo capítulo.